Vamos a empezar contigo, Osvaldo Müller. ¿Qué imagen? ¿En dónde te encuentras y con qué te encuentras, Osvaldo? Buenas tardes. Jaime, muy buenas tardes, pues nos hemos trasladado hasta el municipio de Apasco, ya casi en la colindancia con el estado de Hidalgo, y es que aquí, pues prácticamente un tráiler, el cual jalaba una góndola, la imprudencia de un chofer, pues ha causado este desastre. ¿Qué ocurrió? De acuerdo con los primeros reportes de la autoridad, pues nos encontramos aquí en el barrio Santa María, a un costado de la carretera Santa María a Apasco, donde un tráiler, pues intentó ganarle el paso a la locomotora, la cual, pues bueno, jalaba varios vagones. Posteriormente a ello, ¿qué ocurrió? Pues bueno, la cabina y la góndola fueron arrastradas por varios metros, la cabina se quedó metros atrás, sin embargo, la góndola al llegar hacia este lugar provocó que la locomotora descarrilara, así como lo vemos en la imagen en la exclusiva de mi compañero Luis de la Cruz, cómo ha descarrilado esta locomotora y estuvo a unos centímetros, Jaime, a unos centímetros de golpear las viviendas que están, pues bueno, sí, lejos de las vías, es decir, no están a uno o dos metros, están al menos a unos 20 o 25 metros las viviendas. Aquí, por fortuna, no ocurrió, pues, mayor incidente, lo que sí, cuatro personas resultaron lesionadas, entre ellas el operador del tráiler y tres tripulantes de la locomotora. Pero vamos a platicar con las autoridades correspondientes, es el director de Protección Civil de Apasco. Director, buenas tardes, que nos cuente cuál es el reporte que ustedes tienen. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, recibimos una llamada a las 8:25 para reportarnos el choque que tuvo la góndola contra la locomotora. Y bueno, al llegar al siniestro nos encontramos con que la góndola fue arrastrada por lo menos de 25 a 30 metros y hizo que descarrilara el ferrocarril. Tenemos los cuatro reportantes como lesionados, con lesiones leves que no ponen en peligro su vida, pero a final de cuentas la falta de prudencia para no atravesarse cuando están atravesando las estructuras en estos vías ferroviarias, pues hacen que suceda esto. Oiga, que nos narre un poco esta imagen que tenemos en las imágenes de mi compañero Luis de la Cruz. Ustedes tuvieron que llegar hacia este sitio, comandante, y vemos cómo la locomotora prácticamente pues quedó pues detenida por un pedazo de tierra, tal vez algunos árboles. Bastante impresionante al llegar a ver esto. Sí, así es. Llegamos y fueron sacados de dentro de la locomotora tres individuos que se encontraban lesionados. Los mismos fueron trasladados a nosocomios de nuestra localidad para que fueran atendidos por el sistema de salud. Fue importante esta atención rápida que se brindó para poder sacarlos con vida, también al conductor de este tráiler. Todo fue en una expedita labor de mis compañeros y se logró sacar todos con vida, pero además sin poner en riesgo la misma. Oiga, todo ha quedado en pérdidas materiales, los fierros como sea, pero las vidas hubiera sido una tragedia. Sin embargo, algo ocurre que no logra llegar hasta esas viviendas, la locomotora. Afortunadamente, no llega hasta las viviendas, que hubiera puesto en peligro muchas vidas, porque pues son viviendas muy bien, pues muy localizadas en estos ámbitos. ¿Qué viene para los trabajos? ¿Cuánto tiempo podrían tardarse para quitar pues todos los vagones? ¿Tendrá que trabajar una grúa tipo pluma? ¿Qué vendrá en trabajos? En trabajos eso le corresponde a la empresa Ferromex, que es la que se encarga de hacer todos estas labores. Nosotros lo único que haremos es delimitar la zona y ayudar en lo que se pueda para esto. Le agradezco bastante, comandante Jaime, pues ahí la imagen impresionante de mi compañero Luis de la Cruz, una super imagen, Jaime. Cuando llegamos, de verdad, fue impresionante poder notarla y sobre todo ver la locomotora de frente a punto de llegar hacia las viviendas. ¿Cuántas horas se podrían tardar? Incluso podrían ser días, Jaime, días, porque hay que, pues bueno, jalar primero todos los vagones. Todos estos vagones, eran dos locomotoras hasta el frente de este convoy, una de
ellas, pues bueno, tendrá que jalar el resto de los vagones. Posteriormente, esta grúa tipo pluma tendrá que ir realizando la labor, pero sí se ve bastante complicada, sobre todo por las toneladas que pesa esta locomotora. Es bastante acero del fuerte, y hay que checar primero, antes de mover todo el convoy, pues a ver si las vías están en perfecto estado o por qué se dio este descarrilamiento, que es no tan común, Jaime, a pesar de que chocan con los trailers, no descarrila el tren pues de esta manera. Tendrán que checarlo, pero ahí la imagen, la postal, y mira, nos la regala nuestro compañero Luis de la Cruz. Sí, una imagen muy, muy impactante por las toneladas que pesa una locomotora, Osvaldo, tú sabes, moverla y ponerla en ese sitio, en esas características. No imagino la velocidad a la que ocurrió este incidente, y es verdaderamente un milagro que tan solo existan 4 personas lesionadas, 3 que iban al interior de esa locomotora que estamos viendo. Osvaldo, no te muevas del sitio, vamos a estar muy atentos a esto, veremos qué es lo que indica Protección Civil para poder trabajar y pues liberar la vía y todo lo demás que está sucediendo ahí alrededor. Gracias, Osvaldo. Seguimos pendientes, buenas tardes. Muy buenas tardes. Osvaldo Müller, regresamos contigo. ¿Qué está pasando allá en Apaxco? Es la parte norte del Estado de México, ¿verdad, mi querido Osvaldo? Así rumbo por allá, por donde está Tecámac y por toda esa zona, ¿verdad? Sí, después de Zumpango, de Tequisquiac, y ya está Pasco, y son los límites, o sea, estamos a un paso prácticamente del estado de Hidalgo. Es el último municipio, pues, de esta zona, que ya colinda con el estado de Hidalgo. En el anterior enlace les presentamos como la imprudencia de un trailero, porque así hay que llamarlo con todo, pues, el nombre y las letras, la imprudencia de un trailero que trató de ganarle el paso a la locomotora, que ocasionó, mírenlo más de cerca en las imágenes en exclusiva de mi compañero Luis de la Cruz, que esta locomotora descarrilara. De acuerdo con el reporte que nos daban las autoridades, pues bueno, al llegar todo este convoy al cruce que hace con la carretera Santa María a Pasco, pues fue cuando este tráiler que remolcaba la góndola con material pétreo trató de ganarle el paso a esta locomotora. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Pues bueno, fue golpeada la cabina y también la góndola, arrastradas por varios metros. Primero, quedó la cabina deshecha a un costado de las vías, y posteriormente la góndola continuó siendo arrastrada con esta inercia y la velocidad, hasta que finalmente, pues bueno, salió de las vías, y eso ocasionó que la locomotora, pues, viniera hacia un costado derecho, saliera por completo. Sin embargo, pues bueno, ¿qué le salva la vida a los habitantes de esta vivienda? Prácticamente se la salva la naturaleza. Vamos a platicar con la señora Rita, quien es la propietaria de este inmueble. Señora Rita, está viva de milagro y la salvan sus plantas, ¿no? Así es, como siempre, como toda mi vida. Sí, soy médico naturista. Y me salva la vida una vez más mis plantas hermosas, amorosas. ¿Qué ocurrió y por qué nos dice que le salvan las sus plantas la vida? ¿Qué es lo que ocurre para que enteremos a todo el país? Ah, pues tenía yo una planta aquí muy grande, que era un moral, que es lo que está deteniendo la máquina, que impacte contra la casa. Una planta de Jingo Biloba, otro árbol, que es una planta que no hay aquí. Y el tronco es muy duro también. Y también tenía yo aquí enfrentito un chabacano grande, sí, que son los que están exactamente ahí al fondo, sí, que creemos que es lo que no permitió que ella llegara a la máquina, a la recámara, ¿no? Oiga, que nos diga, ¿qué es lo que recuerda? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo lo escuchó? ¿Qué pasó? Pues escucharon 2 estruendos muy fuertes, sí. El primero, pues sí, fue muy impactante. Y después escuchó el otro estruendo. En realidad yo no lo viví, pero Lupita, la señora que me ayuda, ella estaba tendiendo la ropa, entonces entró en pánico a gritar y a llorar, y pues... Ustedes estaban aquí, o sea, ya cuando salieron vieron la locomotora a un costado de su vivienda. Ni la habíamos visto.
Oímos todo el despapalle, la polvadera. Oye, Osvaldo, ¿eso el hubo impacto, estruendo? Porque sí se escuchó el impacto muy fuerte. Sí, lo que nos dice, nos pregunta Jaime, ¿hubo estruendo? Dos estruendos nos mencionó. Dos estruendos muy fuertes, muy fuertes, la verdad, muy fuertes. Usted ha caído ya, pues ahora ya ha pasado el momento de la adrenalina, prácticamente se ha ido esta adrenalina y está cayendo en la realidad. Ajá. ¿Y qué piensa de ver una locomotora a un costado de su casa? ¿Qué pienso? Que Dios existe, que el gran espíritu es muy fuerte y muy grande, y que sus manos pararon todo esto, ¿Qué sucede con las autoridades? Porque están bien ustedes, sí. La naturaleza las salva, sus plantas. ¿Ya se acercó alguien con usted? No, nadie, ninguna autoridad se ha acercado absolutamente para nada. Incluso, pues la señora Lupita estaba en un estado de shock muy fuerte. Y yo les decía, ¿no?, a las chicas de Protección Civil, oye, ¿sí me puedes atender a mi muchacha? Y me dijeron, no, es prioridad primero ver cómo están los maquinistas. Pero pues ni siquiera bajaban a los maquinistas, ¿no? Pero tampoco nos brindaron la atención. O sea, tuvimos que llevarla nosotros al médico. Le agradezco y que todo mejore, señora. Gracias, sé que así será. Y que todo pasa por algo y que Dios es hermoso. Que Dios la bendiga, señora. Gracias, igualmente a ustedes. Oye, Jaime, pues también una parte sí, Ferromex se hace cargo de esto, llegan las autoridades, pero la señora Rita es una víctima colateral. Pues claro. De la imprudencia de un hombre. Sí. Es de la imprudencia de un hombre. Y ella nos dice, pues yo me gano la vida. Y mira, ahí podemos ver debajo de la locomotora, si no me equivoco, es el aloe. Sí. El aloe, lo que ella tenía, nos dice que tenía ginkgo biloba, todas sus plantas es, pues, uh-huh. Cura con medicina alternativa, es su fuente de ingreso, y hoy, pues, prácticamente dicen, nos interesa más llevarnos la locomotora, pero ¿quién se va a hacer responsable? También ella es una víctima colateral. Por supuesto. Y alguien debe de hacerse responsable. Por unos centímetros pudo haber perdido todo su patrimonio, perdió ya gran parte de él con lo que se sustenta, y entonces el llamado a las autoridades para que también no se olviden de ella. No solamente se dañaron las vías, también dañaron el patrimonio de una familia. Y hay que ver ahora cuándo comiencen las labores de que saquen esta locomotora que pesa toneladas, y hay que decirlo en plural, toneladas. También van a tener que meter maquinaria, no se sabe si esa maquinaria va a seguir afectando el terreno de la señora. A mí se me hace un verdadero milagro lo que estamos observando, que tan solo resultaran 4 personas lesionadas, 3 que iban al interior de esa locomotora. Osvaldo, regresamos en unos minutos más contigo allá a Pasco, en el Estado de México. Cuídate mucho. Seguimos pendientes, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y vamos contigo nuevamente a Pasco, en el Estado de México, ahí en la frontera con Hidalgo, mi querido Osvaldo Müller. Pues no pasa nada, ¿verdad? Tienen exactamente igual las cosas, mi querido Osvaldo, ¿cómo te va? Así es, Jaime, pues ya acudió hacia este sitio el personal de Ferromex, quienes van a llevar a cabo las labores para poder retirar esta locomotora que quedó en el patio de la señora Rita, donde tenía su huerto, y que prácticamente, ella así lo dice, la naturaleza le ha salvado la vida. Los árboles que tenía plantados en este sitio impidieron que el ferrocarril pues ingrese. ¿Qué ocurrió? Si usted nos va sintonizando por la mañana, pues bueno, este tren venía procedente desde Torreón, se dirigía hacia la Ciudad de México, transportaba diversos químicos, pero al llegar al cruce de las vías con la carretera Santa María a Pasco, pues bueno, la imprudencia de un trailero ocasionó que prácticamente pues esta locomotora descarrilara, y es que de acuerdo con las autoridades, el tráiler que transportaba una góndola trató de ganarle el paso a todo el convoy, a este ferrocarril, sin embargo, fue arrastrado por varios metros. Posteriormente, tanto la cabina como la góndola quedaron a un costado de las vías, y posteriormente, pues bueno, la locomotora descarriló. Ya llegaron hacia este sitio. ¿Por qué no se han movido los vagones, Jaime? Porque las vías se dañaron y tendrán que venir primero los trabajos para realizar la adecuación y posteriormente comenzar a retirarlos. Posteriormente, ¿qué viene? Pues
estas grúas tipo pluma a través de las vías también van a viajar y vendrá pues esta labor para poder retirar la locomotora. Nos dicen que pueden incluso tardarse hasta 2 días. Recordar que hay 4 personas lesionadas, los tripulantes de la cabina, es decir, 3 hombres, además de el trailero, uno más, 4 personas lesionadas. Lo que nos dicen que este presunto responsable ya cuenta con seguridad, la cual, pues bueno, seguridad pública ha brindado pues la vigilancia para posteriormente trasladarlo ante la gente del Ministerio Público. Lo que sí nos dicen, cuenta con seguro este tráiler y tendrá que hacerse responsable de todo esto que claro. realizó. Qué bueno, eso es importante. A ver, las cosas importantes es los lesionados, son para el tamaño del impacto y de las imágenes, pues son 4 personas lesionadas, 3 de ellas iban en el interior de la locomotora. La cuarta persona, ¿quién era, Osvaldo? ¿El chofer de la góndola? El chofer del tráiler. Ok. El chofer del tráiler. ¿Y su condición de salud cuál es, sabes? No, estable, de hecho ya en unos cuantos minutos más nos dice el propio director de Seguridad Pública de Apasco que quedará, pues bueno, ya dado de alta y llevarán a cabo el protocolo de trasladarlo ante la gente del Ministerio Público y que sea la propia autoridad ministerial la que determine la responsabilidad. Perfecto, bueno, Osvaldo, pues ya vamos a estar muy al pendiente. Si hay algún cambio en la información estaremos atentos. Gracias y buena foto, en redes. Sí. Cuídate. Adiós. Cargando ahí la góndola, se me cayó una moneda y pues tuve que levantar ahí. Esta locomotora, hermano. Mañana te recordamos, mañana la recuperamos con tiempito. Cuídate. Vale, cuídate. Abrazo. Mucho, Dios los bendiga, buena Igual. Tarde.